El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, afirmó que las tropas rusas tienen algunos éxitos cerca de Kupiansk, pero la situación está controlada por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania y puede girar en otra dirección. El jefe del Departamento de Defensa de Ucrania reconoció el avance de las tropas rusas cerca de Kupiansk, pero dijo que se trataba de un fenómeno temporal. Si las tropas ucranianas avanzan en dirección a Bakhmut, los rusos caerían en el caldero. El caso es que el general Sirsky está al mando de ambas direcciones, por lo que no se excluye el cerco de las tropas rusas. El general Sirsky, que comanda el grupo de tropas en Kortitsa, mantiene simultáneamente la defensa en esa dirección y contraataque en la dirección de Bakhmut. Los rusos parecen estar avanzando un poco allí, pero si avanzamos a dirección de Bakhmut, ya caerán en la caldera, dijo Reznikov, y añadió que la situación es difícil, pero controlable. En general, mencionó Reznikov, no sucede nada terrible cerca de Kupiansk, no hay motivo para estar en pánico. Recordó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocó una reunión de la sede hace un par de semanas y transfirió urgentemente reservas a la dirección de Kupiansk, ya que no hay peligro de un gran avance en el frente. Sergi afirmó que el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, Sirsky, mantiene duros combates para romper las defensas rusas en Bakhmut. Según los medios locales, el general logró colocar varias brigadas preparadas para el combate en Bakhmut, pero aún así no puede romper y atravesar las defensas rusas en el área de la ciudad, y esto obliga a que sus fuerzas se replieguen cerca de Kupiansk. Según los corresponsales de guerra, las constantes ofensivas fallidas con tácticas de avance rápido están causando estragos en el personal militar ucraniano, y esto está provocando que no se disponga de suficientes soldados para lanzar nuevas ofensivas y así mantener las posiciones militares. A su vez, Ucrania anunció el lunes que sus tropas reconquistaron el pueblo de Robotine en la línea del frente sur, donde sus fuerzas han centrado una contraofensiva contra las posiciones rusas. Robotine ha sido liberado. Nuestras fuerzas están avanzando al suroeste de Robotine y al sur de Mala Tokmakcha. Así lo afirmó en medios televisivos la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.